Seguramente que uno tiene el preconcepto de que las guerras, al tratarse de fenómenos sociales, motivadas muchas veces por cuestiones religiosas, espirituales, de territorio, de poder, de política, de ideología, sumado al armamento que se lo entiende como herramienta fundamental a la hora de desarrollar un conflicto bélico, seguramente que si uno tiene en cuenta todos estos factores, puede pensar que las guerras solamente pueden darse en una sociedad compuesta por seres humanos. Bueno, pero cuestión que el mundo es un lugar fascinante. Así que les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Consultorio de Preguntas Existenciales, en el que me y les pregunto, ¿existen las guerras de animales? Si la respuesta fuera no, no habría informe, así que vamos a suponer que sí. No vamos a suponer nada porque la respuesta es sí. Hay, de hecho, una guerra entre animales muy famosa. Y eso se lo debemos a la exitosa primatóloga Jane Goodall, que durante 4 años registró una guerra entre chimpancés en el Parque Nacional Tanzania, la cual la denominó como la Guerra de Gombe. En el ocaso del reinado de Mike, el macho alfa por entonces reinante, de los 14 chimpancés macho que integraban a esta comunidad, 6 empezaron a alejarse y a distanciarse. Jane Goodall registró y documentó todo esto mientras observaba que la tensión entre estos dos grupos comenzaba a crecer. Este nuevo grupo se asentó en el sur del Parque Nacional Tanzania con Hugh y Jack a la cabeza y, como digo, las cosas empezaron a ponerse muy tensas entre estas dos comunidades. Pasó el tiempo hasta que estas dos comunidades estaban totalmente divididas y en una tarde de 1974, esta comunidad nueva del sur se encontró con Godi, un macho que pertenecía a la comunidad de Mike. Lo acorralaron, lo inmovilizaron y le dieron una golpiza durante 10 minutos que lo dejó totalmente inmovilizado. Un dato de color es que, ya totalmente indefenso y sin posibilidad de hacer nada, agarraron una piedra pesada y con un golpe final acabaron con la vida de Godi. Cuento esto porque Jane Goodall quedó maravillada por las similitudes que se pueden encontrar entre las sociedades de chimpancés y las sociedades de humano, con demostraciones de violencia, de poder, infanticidios, secuestros, la utilización de herramientas para ejercer violencia, entre otras cosas. Poco a poco, la comunidad de chimpancés del sur, también llamada Casa Kela, iría eliminando uno por uno a los machos de la comunidad norteña, también llamada Cajama, incluso también secuestrando a 3 o más de sus hembras. Esta auténtica guerra entre animales acabaría con todos los miembros de la comunidad de Cajama, incluso logrando que la comunidad del sur logre asentarse en el antiguo territorio en el que antes habitaban. Esto fue la Guerra de Gombe y supone, sin lugar a dudas, un antes y un después, un punto bisagra, un hecho histórico en el estudio del comportamiento de los animales. Los conflictos bélicos entre animales son mucho más comunes entre animales sociales. Cuanto mayor cohesión social exista, la pertenencia a una sociedad y la competencia por los recursos entre sociedades son los ingredientes perfectos para un conflicto. Si hablamos de animales ejemplo en formar sociedades, tenemos que hablar de las hormigas. Existe, de hecho, una guerra entre 2 especies de hormigas: la hormiga de fuego y la especie Feidole dentata. 2 especies de hormigas, como digo, que luchan por territorio, o mejor dicho, por quién va a ocupar el hormiguero. Tenemos también las suricatas y la danza de la guerra. Las suricatas son mamíferos que se mueven en grupos y cuando 2 grupos se encuentran, prácticamente siempre se muestran hostilidad. En el contexto semidesértico del Kalahari, los bandos de suricatas se pueden ver fácilmente a la distancia, cuestión de que vayan preparándose para lo que se avecina.
La danza de la guerra consta en que todas las suricatas yerguen su cola, la alzan e hinchan su pelaje, y la danza se mantiene mientras los grupos se van acercando. Rara vez este conflicto termina en contacto físico directo, sino que uno de los bandos se suele retirar cediéndole el terreno al otro cuando se ve en clara inferioridad. La idea un poco de este informe es mostrar otra de las tantas cosas que la naturaleza tiene para mostrarnos, pero por sobre todo, cómo hay algunas similitudes en el comportamiento animal que se asemejan por lo pronto a la maldad humana. Por lo pronto, en cuanto a chimpancés, el planeta de los simios de algún lado salió. Si te levantás alguna mañana con alguna pregunta existencial, ya sabes, @FundaciónAmbienteYMedio.